Noticias Caracol conoció imágenes que darían cuenta del entrenamiento de menores de edad por parte de las disidencias de las FARC en el departamento del Guaviare. Las fuerzas militares capturaron a uno de los cabecillas que estaría detrás de esta práctica criminal y de otros delitos en esa zona del país. El video, que según fuentes de inteligencia militar fue grabado a mediados de este año en zona rural del departamento del Guaviare, fue obtenido en una operación militar contra las disidencias de las FARC. Allí se observan a más de 20 jóvenes, hombres y mujeres en medio de la selva, todos con fusil al hombro, equipo y marchando al paso que marca el instructor del grupo ilegal. Dicen las fuentes militares que entre el grupo que recibe la instrucción, más de la mitad serían menores de edad recientemente reclutados por las disidencias. El hombre al frente que supervisa el entrenamiento es alias Marlon, que estaría detrás de múltiples delitos en esa zona del suroriente del país. Esta comisión era la encargada de aterrorizar y de realizar cobros extorsivos a ganaderos, comerciantes y agricultores de la región, y tenía amenazados a dirigentes políticos de los municipios de San José del Guaviare. El hombre es el mismo que aparece en este otro video que habría sido grabado en febrero de este año durante una charla a otra estructura criminal donde advierten las fuentes militares también habría presencia de menores de edad. Camarada, buenos días. Esta es una situación que tiene que terminarse. Parte de la paz total debe comenzar por una liberación de los menores de 18 años que estén en filas. También se ha dado una serie de incentivos perversos y es el anuncio del ministro de Defensa de no permitir per se algunas operaciones militares mientras se sepa que aquí, allí hay menores de edad. Tras varias semanas de labores de inteligencia, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega de las Fuerzas Militares ubicó a alias Marlon y a otros señalados disidentes. En la vereda Termales del municipio de Calamar, Guaviare, logran la captura de 5 terroristas pertenecientes a las disidencias de la FARC, estructura Armando Ríos. Los 5 capturados fueron enviados a la cárcel. Los videos, entre tanto, dan cuenta de la práctica criminal del reclutamiento de menores de edad en Colombia.